llamen entre parientes, porque llega invadiendo el barrio, mezcla de olores y de tamaños, con la cola entre las patas, llegando a gatas, no pueden parar. Ya están acá, lo racional, lo instintivo, lo hormonal, vienen, quieren entrar para gozar. Ya venimos como en estampida, no falta maná por llegar. Nos lleva el viento, nos trajo la corriente, nos dejamos llevar una vez más. Viva la vida a toda velocidad, ya se largó. Somos de todos, somos cualquier cosa. Una montonera de chanchos, el chivo se siente las patas cada vez más. Una juntadera de pavos, una manga de gansos y palomas. ¿Qué cantidad de varios pecados y sapos, ratas, burros, gusanos, ladrillas y bichos peludos, caranchos que hay? Somos así, que se va a hacer lo elemental. No lo podemos controlar, ya no se puede dominar. Quiere salir, se va a soltar, se quiere expresar. Mu, 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 kikirichaja, pio, pio, jmet, crua, crua, mns, miau, miau, guau, guau, fuera, au, shh, brr, cua, cua. Sonido animal, forma universal. Algo gutural, ruido singular, natural y raro, no es moco de pavo, entender. Ah, mira, mira, bebé, acá llega, viene, aprieta el pomo y dale que venga, porque esto es carnaval. Llega el universo animal, un relajo en este mismo lugar, agrupado como en el arca de Noé, pero sin pareja. Cada cual es así, tiene su cualidad que mostrar. Pss, pss, hace la mosca. Coy, 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 hace el lechón. Hace la raya y doble clic, hace el ratón. Especies que tienen piel, especies llenas de arrugas. Y otras como tu vieja son negras y peludas. Una vaca no es una res, un sapo no es una rana. Un pecado no es un pez. Y un chango es tu hermana. El mono no tiene novia. Y eso es una ventaja, aun cuando queda energía haciéndose la maturación. Es muy importante en su educación. Tenemos patas, alas y aletas, y nos podemos movilizar. Mientras que solo se quedan quietos, lúpulo del reino vegetal. Muy rápida es la liebre, como el chango de tu hermana, más lenta es la tortuga.
y la chicharra le canta al sol, y el lobo le aúlla a la luna, mientras que el gallo sale temprano, sale el lobo entre después de la una. Nos respetamos entre nosotros y el pato de sol les puede hablar. El pato, discúlpenme, dijo que faltaba y que capaz que no vuelve más. Algunos viven muy pocos años porque padecen pilas de cosas. Y por ejemplo, ni un día solo llega a vivir una mariposa. Pero hay otros que viven mucho, como es el caso de la tortuga. Vivió experiencias inolvidables que se las cuenta. En otra mula, de muy diversas maneras, es que nos relacionamos. Por ejemplo, en la simbiosis, que es cuando cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. En la simbiosis, nuestra manera para podernos ayudar. Hace falta, el otro lo va a encontrar. El toro y el pajarito hacen un gran complemento. El ave le limpia el lomo y el toro le da alimento. El toro y el pajarito siempre se ayudarán. Recibir, luego dar, compartir, porque así es la vida. Lo que a uno le hace falta, el otro lo va a encontrar. El tigre y la gallina hoy se quieren como nunca, y cuando están en la cama su confianza es absoluta, porque uno es flor de tigre y la otra es flor de... Recibir, luego dar, compartir, porque así es la vida. Lo que a uno le hace falta, el otro lo va a encontrar. Una oveja y un paisano se ayudan mutuamente. La oveja le da la lana y el gaucho le da la... Mejor cambiemos de ejemplo, que te termina mal. La anaconda y la cotorra se complacen mutuamente. Cortemos con los ejemplos, nos pusimos recurrentes. Quedó clara la simbiosis, dejemos por acá. Queremos decir, para poder continuar, lo complejo del humano lo vamos a hablar. Porque así se dio, así como se contó, describimos nuestro reino sin complicación. ¿Quién creó este universo? Aquí en este mundo tan lindo y tan diverso. Desde lo más alto a lo más profundo. ¿Quién? Los animales. ¿Y quién hizo todo? ¡Pero todo vos! ¡Antes que vinieran ustedes, loco! Los animales. Porque una papa venir años después de evolución y estaba todo pronto por nosotros. Los animales. ¡Ah, la última! ¡No quiero babosear! Los animales. ¿Quién originó la vida desde una célula, un agua viva? ¿Qué se hizo un pescado y más tarde el agua dejó de lado? Se hicieron lagartijas, grandes reptiles que se extinguieron. Allá en los árboles dejaron paso a los roedores. Y al final no sé ni cómo evolucionaron. Y se hicieron monos. Nosotros no somos como los monos. Yo los conozco, los monos son pocos. No son toros, loros, osos, son todos cocos. No son tontos, no son bobos. ¿Quién dijo que del árbol debía bajar? ¿Quién dijo que te pongas a caminar? ¿Quién dijo que te fueras a conformar una nueva vida? Marchando en dos patas y adoptando la pose erguida. ¿Quién dijo que otros te fueran a imitar? ¿Quién dijo que con ellos fueras a hablar? Fuiste el amo de Opere, desde tu reino el animal. ¿Quién dijo que a nosotros vos nos vinieras a traicionar?
Pasaste de ser Neandertal, Homo Erectus o Cromañón. Luego te hiciste humano y creaste la civilización. Y así nos sometiste bajo tu imperio de la razón. Y ahora son nuestro dueño un cazador o un castrador. Y ahora son nuestro dueño un cazador o un castrador. No queremos ni escuchar la palabra castración. Nos causa solo nombrarla una horrible sensación. Le pido por favor que todos corremos peligro de extinción. Por ejemplo, nuestro perro ya pasó por el cuchillo. Él igual anda contento, meta a tocar los platillos. Pero nunca va a olvidar aquella noche de luto en que el señor castrador lo agarró y lo dejó eunuco. Mira la que le hizo, malvado se roció con fragancia perro en celo. Cuando el pobre se acercó, lo rebanó. Sin consuelo, no, castreno, señor castrador, no, castreno, señor castrador. Una noche me apareaba contento en un balcón, patentaba poses nuevas y me aparece el castrador. Gato negro es una yeta, aproveché mi condición, le pasé por adelante y le partió la cabeza a un yunque. Mi mala suerte no falla, jódase, ¿pa' qué interrumpe? ¡Quiero reventar! ¡Fuera, fuera! ¡Señor castrador! ¡Fuera! ¡Quiero reventar! ¡Señor castrador! Como buen rey de la selva, mi imagen debo cuidar. Y mis puntas florecidas ya no soportaba más. Me fui una mañana al centro de estética corporal. Me ofrecieron una promo imposible de negar. Con corte de pelo y brushing me hacían un servicio más. Y elegí un tiro de cola pa' poder lamerme en paz. Me empezó a pasar la cera y yo sentí que era un montón. Me arrancó el pelo y las bolas todo junto de un tirón. ¡En serio, sí! Ahora vos te fuiste a hacer un tiro de cola, León. ¡Sos tremendo! ¡No, café, no! Señor castrador, una aleta me bajaba viendo a la concha de mar, justo cuando mis escamas empezaban a erizar. Reconocí el snorkel del señor castrador, me salvó por un pelito su increíble excitación. Le tiró más una concha que ejercer su profesión. Mire que salió pajero, señor castrador. ¡Ah, pero qué pajero, señor castrador! Desde una tela de araña un elefante me llamó. Como vio que resistía a subirme me invitó. Cuando lo vi de cerca, un cuchillo le pude ver. Era el señor castrador disfrazado. ¿Podrás creer? ¡Ah, no, en serio, señor castrador! ¡Ah, pero vos no tenés vergüenza, señor castrador! Que esto no se puede, que aquello no se puede. Toda la vida castrándonos, ¿querés que te hagamos una revolución anticastrista? Look at me, señor castrador Taylor. Open your mind, open your eyes, open your window. Ya lo dicen de chiquito, no te toques el pito, mira que se te puede caer. Ya lo tienes que saber, no se puede tirarle el galgo a la prima. Un labor, 30 años en cara, no jodas más, no entendés, no se puede, no puede, ni siquiera, ni tan, no sé.
se fue. Y hay cosas que no sé. Pará un poquito. Porque al final no se puede hacer nada. No seas malo, no seas malo tampoco. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a buscar un líder y vamos a salir de eso. Busquemos un líder, nuestro macho alfa. Alguien que nos guíe y sea de confianza. Un bicho tranquilo, sabio y experiente. Que hable pausado y sea inteligente. La tortuga puede ser, cumple con el perfil. Vamos a preguntarle algo relevante. Es importante saber si sabe responder. A ver, entonces, tortuga, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Pensemos en otro, recto y bien parado. Que nunca se achique y que esté a la mano. Un amigo nuestro, un viejo y peludo. Con buena cabeza, con huevo y firmeza. Es difícil encontrar a alguien tan singular. Que cumpla con todo lo que le pedimos. Tendría que ser un miembro muy particular. Yo tengo ese miembro, vos. No, yo tengo un personaje súper original. Seguro no lo usa nadie es en carnaval. Adivina partido si en todo les acierta. Tiene un don increíble en cuanto a las apuestas. Que venga por el pulpo. El hijo de pulpa, que sea nuestro líder, el hijo de pulpa. No. El pulpo pues tampoco puede ser. Murió. La concha. Busquemos un macho alfa, uno más distinguido. Que sea un caudillo y que sea conocido. Ahí viene José Valle Ordóñez, el hijo de don José Valle Ordóñez. ¿Qué hacemos con José Valle Ordóñez? Ay, eso no sé, lo que usted de Ordóñez. Fue un gran presidente, fue único en la historia. Dos veces él fue electo, si mal no es mi memoria. Cuente usted, don Pepe, la audiencia es toda suya. Pronunciese una frase que sea bien de las suyas. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Me parece don Valle y no es por ser hortiva, pero esa no es suya, creo que la dijo a Paisa Sabia. Empecemos de cero con las cosas más claras, dejémonos de vueltas, nada de cosas raras. Tiene que ser autóctono de acá, de esta tierra. Vamos a dejar bien claro cómo tiene que ser. Un animal que sea autóctono, que sea nacido en nuestra propia tierra. Debe ser un cacho chico, un bicho medio pichi, algo medio en mierda. No debe de ser de raza, no creo que compita en ningún certamen. No creo que sea exótico ni que aparezca en Discovery Channel. Un animal es autóctono mientras esté dentro de su país. Así que deja de serlo cuando sobrepasa la barra de Chuy. Amargo hasta para vestirse mirando dos horas el precio en la etiqueta. No como los brasileros que andan medio en bola y siempre de chancleta. Esto triste, pesimista, tímido, inseguro, de raja y berreta. Aburrido e inmaduro y más que buena suerte debe traer yeta. ¿Y vos quién sos? Yo soy el gato negro, Pablito. Se van todos porque damos dos o tres cosas para atrás y nadie es autóctono ahora. Todos se van. Todos dicen que los animales dicen que acá estamos en el ornitorrinco. No, yo las cosas, yo me la banco, yo me defiendo. Acá las cosas han mejorado mucho. Ha bajado la tasa de desempleo, por ejemplo. A mi gatito nunca le faltó nada. Al Tom, al Chatrán, al Michael, al Brian. Nunca. Yo me la banco. Yo laburo dando mala suerte y donde ando, soy yeta. Y en los ratos libres y hago cosas. He salido a trotar alrededor del cilindro, unas compras ahí entre cruces.
Me fui a ver a Uruguay, la sub-20 contra Brasil, un partido precioso. Hago cosas, me la banco. Somos cuartos, salimos cuartos. Hay una laptop for children. Hay un children for laptop. Somos cabeza de serie en la Copa América. El mundial que viene es en Brasil, allá donde aquel campeonatazo que ganamos. Y los que daban para atrás, que no se quieran venir a subir al carro ahora. De todas partes vienen los animales. Nosotros no nos fuimos. Los animales, si siempre de esta tierra formamos parte. No nos dejen afuera. Los animales, sabemos que remando las cosas salen. No nos bajen del barco los animales. Porque sabemos muy bien que el camino es la recompensa. Y porque siempre los perros... ...saben romper las cadenas. Ahora somos todos fanáticos, ahora todos nos pintamos la cara. No se hagan los autóctonos, no se quieran venir a subir al carro ahora. ¿Quién es? Ahí va nuestro guitarrero. Usted, guitarrero, no se haga el autóctono para venir a subirse al carro. A ver, le voy a elegir entre Jorge Nasser y Lisandro Aristimuño. Tengo que elegir a Nasser. Nasser. Adentro. Súbase al carro. Pum, pum. ¿Quién es? Ahí va el oso panda. El oso panda, sí. No, pero el oso panda, espera un poquito. No es autóctono de acá ni a palo. Sí, soy oriental. Oriental. ¿Y en qué moneda está? En la de 100. 100 pesos. Bueno, para adentro. Súbase al carro. ¡Pum, pum! ¿Quién es? El canguro y la jirafa. Espera un poquito. Espera un poquito. ¿Usted es el canguro? No, pero el canguro tampoco es de acá, ¿eh? Sí, pero yo salí en la contrafarsa. Bueno, para adentro. Súbase al carro. ¡Pum, pum! ¿Quién es? Es el burro de este grupo. Usted, burro de este grupo, no se quiera subir al carro y no se haga el autóctono. A ver, diga un escritor de acá, de los nuestros. Acá. Pa. La de... El Shakespeare. Sí, sí. Bueno, pa' dentro. Súbase al carro. Pum, pum. ¿Quién es? Lion, lion, lion. Lion, 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 lion. Lion, 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 lion. ¡Pa' dentro! ¡Súbase al carro! ¡Pum, pum! ¿Quién es? Perdón, nosotros salimos a fumar, tenemos todo sellito. Él no es mi amigo. ¡Pa' dentro! ¡Súbase al carro! ¡Pum, pum! ¿Quién es? ¡Es José Valle y Ordóñez! ¡Otra vez José Valle y Ordóñez! ¡No se haga el autóctono! A ver, tiene una máxima, una frase de las nuestras. Máxima, de acá. I have a dream. Está bien, es de Shakespeare, vos. Ah, bueno, pa' dentro. Súbase al carro. Pum, pum. ¿Quién es? Falto yo, no me deje. ¡La concha! Señores, está ahí la vuelta. Y ahora que estamos en el pueblo, cantemos una canción. Qué contento que estoy hoy en mi pueblo. Qué orgulloso que estoy hoy de mi pueblo. De mi pueblo hoy me siento parte. De mi pueblo yo es que formo parte. Soy parte de mi pueblo. A mi pueblo lo hace grande su gente. Y es dispuesta a darte una mano siempre. Es mi pueblo amable y hospitalario. Respetuoso, solidario y tranquilo. Qué educado es mi pueblo. De mi pueblo es la bandera más linda. Y el mejor himno es el de mi pueblo. Es de acá el mejor jugador del mundo. Y estamos entre los cuatro mejores, más mejores del mundo. Tenemos todo lo mejor del mundo. La mejor constitución de este mundo. La mejor democracia de este mundo.
y la ley más inconstitucional de las que hay en el mundo. En mi pueblo muy sabio y experiente, tiene como 80 años la gente, es primero en el consumo de carne, en colesterol y en ácido úrico. Mi pueblo ha sido único. En mi pueblo hay un celular for children, en mi pueblo hay un ringtone por plancha, y hay como 80.000 children por cante, y cada madre children por lo menos tiene como for children. Y tenemos de todo en mi pueblo, y está lleno de cosas en mi pueblo. Ya no hay nada que inventar en este pueblo, y no hay nada para hacer en este pueblo. ¡Qué pueblo aburrido! Si me apuran y tengo que elegir rápidamente, para mí primero fue la gallina. Como dijo Shakespeare, hay animales que luchan un día y son buenos. Hay animales que luchan 3 días y son muy buenos. Hay animales que luchan 2 días y son, bueno, muy bueno, muy bueno, bueno, no charlé con los compañeros, bueno, está. Pero hay aquellos animales que han muerto, que han luchado, que la, que dado en el, estoy bien, en el camino, para ellos como el panda, hoy que se ha fallecido, nuestro homenaje. Solito en un rincón de un tiempo que fue adiós. Día te extinguiste, pues es Dios quien manda. Así es que te lo fuiste, amigo Sopanda. ¿Qué? Fuiste como nuestro hermano, tanta noche de parranda, siempre tendiendo una mano, compañero de dinosaurio. Dejate solo a tus amigos, quedó de luto toda la banda. Banda. Estaremos más contigo, te extrañaremos, querido. Estegosaurio. Le rezamos a todos los dioses, musulmanes, cristianos y un barba. En tu caso te marchaste, querido hermano. Cualquier saurio. Tus ojeras pronunciadas, tus orejitas negras, tu panza blanda, nos inspiraba ternura, suave y dulce. El cilindro municipal, siempre comprometido con los problemas del mundo, la guerra, el SIDA, el hambre en Ruanda. Pensar que hablé contigo el jueves. Camarada. ¡Ay, no tengo más! Pará, gordo, pará, vení. Tomá, llévate esto, tomá. ¿Será que se me trancó acá? Ay, no llegué. Pucha, que era solidario, ¿eh? Amigo Sopanda. ¿Vos te pensás comer ese Sopanda que acabas de matar ahí? No tenía más remate, además soy herbívoro, campeón. Pero escuchame una cosa, no la compliques entonces, porque solo el humano mata por matar. Nosotros los animales matamos para comer. El humano da vuelta pa' toda vuelta, el humano da vuelta pa' toda vuelta. De algo simple te hace un entrever, de algo simple te hace un entrever. Nuestra hembra se echa en cualquier lugar y la cría solita empieza a mamar. El humano da vuelta pa' toda vuelta. Se hacen ecografías, placas y mamografías para cuando el gurisito va a nacer. Van a clase parto, se hacen un
calle. Y la madre se preocupa que la leche favorezca el sistema inmunitario general. Que sea otra pasteurizada de tracalcio, ácido fólico y alguna vitamina adicional. De chiquito aprendemos y sin darnos cuenta todo para tener la vida resuelta. El humano da vuelta, pa' todo da vuelta. Al gotita ya lo mandan desde que tiene 2 años para un centro educativo inicial. Y después que hace la escuela y el liceo está pronto para elegir su orientación vocacional. Y arranca facultad y 20 cursos para que le abran las puertas del mercado laboral. Y hace operador Word, Excel, Office, and the Texas, el de Wisconsin, el de Shakespeare, el último, no sé. Y sin preocuparnos casi por nada, crecemos y formamos nuestra manada. No nos pasa que nos ennoviamos para después poder casarnos y finalmente divorciar. Y hacer la separación de bienes, la tenencia de los nenes en acuerdo vía legal. Y sufrir así de depresión, angustia, padecer algún tipo de fobia general. Ser un maníaco depresivo, sentir ataque de pánico y trastorno bipolar. El humano da vuelta, pa' todo da vuelta. El humano da vuelta, pa' todo da vuelta. Los humanos sabemos hablar. 1, 2, 3, probando. El velón murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja. No es que nos entreveremos y sea eso lo que queramos. Nos pasa que nos complicamos porque tenemos varios miedos. No es que nos entreveremos, es que tenemos varios miedos. A que un día no estemos. A la inseguridad. A volar. Al encierro. Al presente. Al futuro. A los perros. A salir. A la oscuridad. Al dolor. A la vergüenza. Agobiado, una vez es perseguido y otra desbordado, el domingo deprimido, el lunes estresado, miedo, miedo a lo que me pueda pasar, no termino de estar triste que estoy preocupado, cuando logro estar contento ya estoy amargado, tengo dudas de mí mismo y del que está a mi lado, miedo, hasta de lo que pueda pensar, no dejo de dar vueltas. Miedo de retroceder y miedo de avanzar, miedo de estar en el medio de cualquier lugar, miedo ya de no estar en ningún lugar, no dejo de dar vueltas. Miedo de la oscuridad, miedo de salir, de andar, correr, mirar, pensar, decir, contar, miedo de todo, de cualquier lugar. Miedo, te da miedo, te da miedo, te da cruzar la esquina, miedo de la oscuridad. Miedo, te da miedo, mirar, pensar, decir, contar, miedo de todo, de cualquier lugar. Miedo, te da miedo, del miedo que da.
capaz fue el huevo. Queremos agradecer brevemente a pago y la manada que no vio.
nuestra cueva nos espera ayer. Poder pisar el pasto que nos dio placer, el aire que mandada supe recorrer, los lagos, ríos, bosques y praderas que crucé. En otro tiempo nos hará retornar. Se van, es hora de emigrar, ha llegado el momento, no se puede esperar. Es el ciclo natural, es el que nos alejará natural. Y así nos llevará a otro lugar, en donde continuar y demorar.